TED 2020. Mineducación, Redúnete y Ascún te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto, compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educated 2020. Buenos días, bienvenidos a todos los que en este momento se conectan a este panel sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en los talleres Educated 2020, educación superior de calidad y mediada por tecnologías digitales. Educated 2020 es un evento organizado por el Ministerio de Educación Nacional, Red Únete y Ascún, el cual ha acompañado los últimos meses a profesores e instituciones de educación superior en la formación desde diferentes ámbitos temáticos relacionados a la educación mediada por tecnologías en cuatro inmersiones diferentes. Antes de iniciar, le queremos recordar que para participar de este panel, puede participar de este panel comentando y participando en redes sociales con el numeral Educated 2020. Para dar la bienvenida a esta inmersión 4, daremos el paso a la ministra de Educación Nacional, la señora María Victoria Angulo. Un saludo a todos muy especial. Nuevamente estamos en Educated. Han sido muchos espacios de investigación, de puesta en común y de un trabajo muy decidido, porque esta transformación digital que ha comenzado en muchas instituciones de tiempo atrás, pero que obviamente esta coyuntura no solamente consolidó, sino dinamizó, es fundamental para hablar de calidad, no importando la metodología, la modalidad. Y creo que de eso se abordaron en más de los 45 talleres. Hoy vamos a conocer los resultados. Agradecemos a Ascún, agradecemos a Red Únete y a todos los participantes que permitieron además sistematizar estos resultados que ya dejan ver en la práctica cómo podemos ser protagonistas de esta transformación. Y luego obviamente tendremos dos espacios también muy importantes. Sabemos que la transformación que hemos hecho en el sistema de aseguramiento de la calidad tiene en el centro los aprendizajes y de eso también vamos a hablar en este encuentro, así como una parte final que ya entra en el detalle de estos estándares, de estas características para hablar de una educación con introducción de tecnologías acompañada de transformación digital con calidad, pensando en los maestros, pensando en los administrativos, pensando en los estudiantes, pensando en el foco de la formación, pensando en cómo ligarla a los procesos de investigación, en fin, dando todo el detalle del rigor que debe tener esta incorporación de tecnología a las distintas modalidades de educación superior. Sean todos muy bienvenidos y que continúe esta transformación que además pronto daremos a conocer dentro del Laboratorio de Innovación del Viceministerio de Educación Superior como un punto de encuentro, de creación y de construcción colectiva. A continuación, es un gusto presentarles a nuestra moderadora y los 5 panelistas que nos acompañarán el día de hoy. Nuestra moderadora será Julia Elena Gómez, directora de Tecnología para la Innovación. Nos acompañará el día de hoy. Nuestra moderadora Julia Elena Gómez, directora de Tecnología para la Innovación y el Aprendizaje de la Universidad. Por favor. Educated 2020. Mineducación, Red Únete y Ascún. Un saludo muy especial a nuestros panelistas y a las personas que nos acompañan en el día de hoy. Ya esta es la cuarta inmersión de Educated y aquí queremos contarles los aprendizajes y las experiencias que tuvimos del compartir de dos temporadas de dos inmersiones que hicimos en los talleres. La primera fue en junio, la segunda fue ahorita del 18 al 20 de agosto. Y cómo queremos compartirle estas buenas prácticas, estas lecciones aprendidas, porque fue un trabajo colaborativo donde la unión de las universidades
del Ministerio de Educación y de ASCUN nos permitió dar unos resultados de mucho impacto. También dentro de las buenas prácticas es ese trabajo que se puede identificar en la relación entre las partes, entre lo que es los estudiantes, los profesores y como la comunidad. Nosotros, como buena práctica, queremos empezar este panel haciendo un ejercicio de aplicando un muro, que es un Padlet. Este muro lo queremos compartir con ustedes para que ustedes nos compartan información. Acá tenemos, desde la información que les vamos a compartir, queremos tener dos puntos de vista. Uno, de todas estas estrategias didácticas, sincrónicas y asincrónicas, que si ustedes han utilizado. De Red Únete y para Educatet, ¿qué talleres nuevos quisieran? Nos gustaría que propusiéramos en estos espacios. Entonces, es este panel va a estar abierto. Al final vamos a estar socializando esta información. Esto es un trabajo colaborativo. Es que es la importancia de escuchar las partes, de escuchar la comunidad en la que está participando y también nosotros que estamos acá como actividades presentando esta información. Dentro del ejercicio también que hicimos con estos talleres, esto estaba programado en principio, esto está planeado desde el año pasado. Estos talleres la respuesta se hace abierto para todo el país, donde podrían participar las diferentes universidades. Y en este espacio queríamos hacerlo de una parte presencial y otra parte con este stream. Dar unas experiencias que se conocen en las universidades que venían y de ahí fue donde salió todo ese portafolio. Entonces ahora queremos invitar a Reinaldo para que nos cuente cómo fueron las experiencias, cuáles fueron las estadísticas y los resultados de los talleres. Muchas gracias, Silvia. Que nos dio la vida para hacerla de manera remota y creemos que ha sido una experiencia muy satisfactoria. Entonces les voy a contar un poco cómo fue el desarrollo de nuestros talleres, un poco de cifras, temáticas y conclusiones que tuvimos alrededor de los talleres. Nosotros hicimos los talleres en dos de las cuatro inmersiones de Red Únete en el evento Educatec 2020. La primera inmersión fue los días 30, 2 y 3 de, 30 de junio, 2 y 3 de julio. Trabajamos alrededor de dos talleres, de 21 talleres esos 3 días. Ahí están las cifras, ustedes las pueden ver. La segunda inmersión fue 18, 19 y 20 de agosto, la semana pasada. Tuvimos 44 talleres esos 3 días. Todos esos talleres fueron realizados por 35 instituciones de educación superior, más dos talleres que hicimos con el Ministerio de Educación, CNEA y CONACES, que también fueron muy interesantes porque nos apoyaron en todos los procesos de aseguramiento de calidad de la educación superior
en cuanto a los decretos nuevos, el decreto 1330 que había salido el año pasado y el acuerdo 2 del CESU que salió en julio de este año. Entonces hicimos con los miembros de CONACES y con los miembros del Consejo Nacional de Acreditación, realizamos unos talleres donde se reflexionaron, dinamizaron y se recibieron comentarios de la comunidad alrededor de esos. Realizamos las otras instituciones, fueron de 6 instituciones del sector público y 28 instituciones del sector privado, algunas de ellas miembros de Redúnete, otras instituciones que fueron dinamizadoras y acompañantes del programa de Plan Padrino, de ella misma mencionó, y otras instituciones que fueron acompañadas en Plan Padrino. Eso nos permitió tener una visión amplia de diferentes regiones. Elena, gracias, la siguiente. De diferentes regiones del país, de miradas desde cada institución, de sus experiencias, de sus buenas prácticas, y fue un ejercicio bien interesante. Tuvimos también una universidad del exterior, la Universidad Oberta de Cataluña. Ellos son expertos en educación virtual, entonces nos acompañaron con 2 talleres también, uno en la primera inmersión y otro en la tercera. Fue muy interesante también su aporte, y de esa manera tuvimos una mirada bastante global de instituciones de diferentes tamaños, de diferentes enfoques y con diferentes miradas. Los talleres se organizaron por áreas temáticas. Los 44 talleres de la tercera inmersión, disculpas, y los 21 talleres de la primera inmersión. Tuvimos 21 talleres de estrategias de enseñanza, estrategias de todo tipo. Trabajamos aula invertida, aprendizaje basado en investigación. Trabajamos temas de narrativas digitales, de acompañamiento general. Hubo muchos talleres en esta segunda, en la inmersión de la semana pasada. Tuvimos diferentes talleres sobre temáticas de cómo acompañar las clases remotas, que yo creo que ha sido uno de los grandes retos y para todos los que somos profesores de educación en cualquier nivel. No es lo mismo uno estar en la clase presencial que en la clase remota. No estábamos preparados, no es educación virtual. Entonces eso nos ha implicado grandes retos. Y la semana pasada tuvimos varios talleres donde nos hicieron muchos comentarios profesores de diferentes instituciones sobre buenas prácticas en sus clases remotas. Eso fue todos los talleres de estrategias de enseñanza. También tuvimos 19 talleres en el área de pedagogía y didáctica, que fueron reflexiones alrededor de los temas que trabajamos, reflexiones sobre la enseñanza, sobre los procesos de aprendizaje. Fueron también miradas desde muchas instituciones que nos permitieron pensar nuestra labor docente y cómo centramos nuestros procesos en el estudiante y en sus procesos de aprendizaje. Tuvimos 14 talleres alrededor de temáticas de tecnologías específicas. Tuvimos otros talleres con herramientas de aulas virtuales como Moodle. Otros talleres se centraron en herramientas como OneNote, Mural. Bueno, en fin, diversas estrategias, tecnologías que no son la razón de ser, pero son la herramienta que nos permite dinamizar. Una cosa que todos concluimos en los diferentes espacios es que yo debo seleccionar las tecnologías de acuerdo a cómo, dónde estamos parados, nuestro modelo pedagógico, las estrategias, los diseños didácticos que realizamos, y en esos momentos es que donde nosotros realmente debemos escoger las herramientas. Pero conocer herramientas, apropiarnos de ellas, conocer los repositorios que existen, herramientas que no necesariamente tenemos que desarrollar nosotros diferentes productos. Desarrollar este tiempo no nos dio espacio para desarrollar recursos digitales, pero sí en la red hay muchísimos recursos que podemos hacer uso. También hubo talleres donde nos contaron sobre recursos disponibles y todo ese tipo de tecnologías al alcance de nosotros para poder desarrollar de mejor manera nuestras clases. También tuvimos una serie de talleres de evaluación. Ese es uno de los temas, uno lo llama algunos de los dolores que tenemos los docentes. Necesitamos evaluación, si en lo presencial nos causa mucha inquietud y cada vez queremos aprender y mejorar más en temáticas de evaluación,
pues en aspectos como en clases remotas y en este tiempo de presencialidad distante, digámoslo así, pues fue mucho más retador. Entonces tuvimos cinco talleres alrededor de temas, reflexiones diferentes, alrededor de evaluación, alrededor de resultados de aprendizaje que vienen desde el diseño al inicio, pero cómo yo evalúo esos diferentes resultados de aprendizaje. Y tuvimos otros temas y otros, y finalmente tuvimos cuatro talleres sobre diseño de cursos que fueron algunas experiencias de unas instituciones que nos acompañaron a contarnos cómo ellos hacen el diseño de cursos, diseño de aulas digitales para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esos talleres también nos sirvieron para conocer experiencias exitosas de diferentes instituciones que tienen muchísima experiencia en el montaje de aulas digitales. Y como les decía, los dos talleres de aseguramiento de calidad que realizamos con CONACES y el Consejo Nacional de Acreditación. Los participantes fueron de diferentes regiones del país. Tuvimos 2.937 inscritos y participaron efectivamente en los talleres 1.645 personas. Eso nos da un 56% de participantes. Aquí tenemos un gran reto. Nosotros a veces tenemos la costumbre y nos pasa en muchos tipos de actividades que desarrollamos, que no siempre el que se inscribe asiste. Entonces, estos talleres en algunos casos tenían unos cupos limitados por la dinámica misma del taller. Nosotros buscamos que siempre los talleres fueran interactivos, que la gente pudiera hacer cosas, pudiera, si era sobre una herramienta, pudiera hacer prácticas sobre la herramienta, pudiera hacer ensayos de sus diseños de cursos, pudieran tener espacios de compartir experiencias, de trabajar en equipo con profesores de otras universidades, en fin, diferentes dinámicas de trabajo en los talleres. Entonces los cupos en algunos talleres eran limitados y se llenaron los cupos muy rápidamente y después la gente no participó como esperábamos. Entonces esa es una lección también aprendida de algo que mejorar, cómo mejorar la participación de la gente en que cuando yo me inscribo algo, efectivamente participe. Como ven, tuvimos gente de casi todos los departamentos del país. No solo tuvimos profesores de educación superior, también tuvimos profesores de la básica y la media, lo cual fue muy interesante y compartimos con ellos muchos espacios. También tuvimos 39 personas de universidades, de instituciones del exterior, de Centroamérica, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Argentina, de Sudamérica, de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador y también de España. Tuvimos algunas personas y eso también nutrió mucho más el desarrollo de los talleres. En cuanto, la siguiente, Elena, en cuanto a recomendaciones como los aprendizajes que tuvimos en estos talleres, las recomendaciones, nosotros a todos los talleres les hicimos evaluación, los talleristas llenaron unos formularios de análisis de su experiencia, las personas que participaron en los talleres también nos retroalimentaron el proceso, todo eso lo estamos sistematizando y lo vamos a entregar al Ministerio de Educación y vamos a seguir nosotros las instituciones de Redúnete y CONASCUN trabajando en estas temáticas que sabemos que este espacio nos ha abierto una posibilidad y cuando regresemos a lo presencial vamos a tener que seguir aprovechando todo esto que aprendimos y desarrollamos en este año que hemos vivido esta contingencia. La gente recomendó mucho continuar con talleres, que no sea un evento que ya se acabó. Ha habido muchas ofertas, pero hacer actividades así concentradas, 3 días, digamos, seguidos de talleres en que la gente tiene mucha oferta y todo el mundo busca que inscribirse, fue muy bien valorado por los participantes. Entonces esperamos hacia adelante seguir ofreciendo algunos espacios y que sigamos integrando todas las propuestas. Los talleres van a quedar en algunos repositorios, se los estaremos informando, van a quedar las grabaciones, los recursos, para que todos tengamos acceso a dicha información. En general fueron todos los talleres muy bien evaluados, los talleristas expertos los consideraron expertos y bastante conocedores de la temática que abordaron en los talleres, fueron bien orientados, manejo del tiempo, tuvimos talleres de 2 horas, de 3 y de 4 horas, dependía de la dinámica y la lógica con que desarrollaron el taller. También nos recomendaron que algunas temáticas se podían hacer varios niveles, que un primer taller es como un abrebocas en algunos casos.
pero algunas herramientas muy específicas, temas como por ejemplo uso de aulas digitales, ya sea Moodle o Classroom, pues vale la pena hacer diferentes niveles. En estos talleres hicimos, por ejemplo, de Moodle, una inicial, un taller básico de conocer los elementos básicos de Moodle, y ya en esta segunda inmersión trabajaron una herramienta específica que fue evaluaciones, y cómo se hacen evaluaciones a través de Moodle, y así simplemente ese era un ejemplo, pero podemos hacerlo con muchísimas temáticas, igual de estrategias. Un primer taller puede plantear la estrategia, cuál es la idea, pero sería muy interesante hacer segundos niveles donde las personas, por ejemplo, puedan compartir ya la aplicación de su estrategia en el aula, cómo le fue, qué cosas podría mejorar y recibir retroalimentación de otros. Lo que ya mencioné, crear mecanismos para que realmente los inscritos asistan. Esa fue una recomendación que tuvimos todos y que esperamos, y no solo para estos espacios, sino en general cuando hagamos eventos. Esa disciplina y esa participación de todos, cómo nosotros le recordamos a la gente y cómo la gente realmente se inscribe. Y fortalecer las relaciones entre todas las universidades. Yo pienso que ese es el gran aprendizaje de estos procesos. Cuando yo como docente trabajo, y como yo docente me reúno con otros profesores y comparto mi experiencia y escucho ideas de otros, las cosas se potencian mucho. De estos talleres salieron nuevas ideas de trabajo colaborativo entre profesores de diversas universidades, lo cual fue muy valioso. Y finalmente, para temáticas de otros talleres hubo muchísimas sugerencias, pero digamos que las agrupamos en estos seis ítems. En primer lugar, recomendaron muchísimo más trabajar temas de evaluación, temas como estrategias, herramientas para hacer evaluación y estrategias, y cómo unimos desde resultados de aprendizaje hasta llegar a la evaluación. Cómo yo hago evaluaciones de verificación de resultados de aprendizaje. Ese es un tema que en todo el país tenemos ese gran reto de seguir trabajando. Interacciones en clases sincrónicas. Como les decía, trabajamos mucho ese tema en esta segunda inmersión, pero igual necesitamos seguir mejorando cómo es el tema de hacer clases sincrónicas más interactivas. Desarrollos de materiales, la gente ya quiere empezar a hacer sus propios materiales, quiere desarrollar y quiere conocer las experiencias de los que ya lo han hecho. Trabajar mucho más las herramientas como Moodle o Classroom, que son las donde nosotros tenemos el gran consolidado de nuestras aulas virtuales, entonces debemos apropiarnos muchísimo más de ese tipo de herramientas. Trabajar mucho más el tema de estrategias, de pedagogía y de reflexión, porque como les decía, las herramientas son un medio que nos ayuda a lograr nuestros objetivos, pero lo más importante es la reflexión pedagógica y el diseño que hagamos de producto de esa reflexión. Y uso en general de recursos digitales, cómo nos apropiamos más de todas las cosas que ya existen realizadas y cómo las puedo integrar a mi clase. Eso en general fueron las recomendaciones. En esta siguiente diapositiva les mostramos algunos de los títulos que tuvimos, algunas de las imágenes, los temas que trabajamos, como algunas herramientas, algunas estrategias, conformación de unidades, ambientes híbridos, Second Life como herramienta, bueno, en fin, diferentes temáticas que trabajamos y que consideramos que nos permitió dar un buen panorama de lo que mucha gente en el país está trabajando y que nos interesa muchísimo seguir compartiendo con todos. Ana. Bueno. ¿Ya? ¿Ahí termino o hay más? Sí, no, terminamos ahí. Queremos darle las gracias a Adriana y reconocer el liderazgo que ella tuvo porque fue la coordinadora de los talleres, tuvo ese compromiso y esa dedicación de estar pendiente de la participación de las diferentes universidades, estar muy atenta a que se invitara a todos los participantes, hacer la evaluación, consolidar esta información. Entonces, de verdad que es un gracias, gracias, gracias y un reconocimiento muy especial por este trabajo y este compromiso. Además, también pues reconocer a los talleristas y a las personas que asistieron y a todo el equipo, porque realmente esto es una plataforma donde participaron muchas personas. Pero aquí también queremos resaltar esa alianza que teníamos y era el Plan Padrino, ese programa tan bonito que sacó el ministerio y donde hemos visto que se ha replicado en las universidades. Cómo ese Plan Padrino no solamente ha sido entre instituciones, sino que lo hemos visto que en las universidades, entre los estudiantes que ya llevan más tiempo y los que están empezando, hemos escuchado algunos
temas de plan padrino o entre profesores. Y acá queremos conocer la experiencia de Martín, que él, como representante del plan padrino, nos cuente cómo fue esa experiencia, esas buenas prácticas y esas lecciones aprendidas. Entonces, Martín tiene la palabra. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a mirar rápidamente, quiero explicar de una manera muy breve qué fue el Plan Padrino. Realmente el Plan Padrino fue una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional en conjunto con algunas instituciones, sobre todo aquellas instituciones que tenemos o que venimos trabajando desde hace un tiempo, todo lo que es la educación mediada por tecnología, la virtualidad, y a partir de eso, pues se hizo como un apadrinamiento. Entonces las universidades que teníamos esa experiencia, un poquito más de experiencia, pudimos acompañar a diferentes instituciones. La institución que yo represento es el Politécnico Gran Colombiano y nosotros acompañamos a instituciones en Cali, en Barranquilla, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Neiva. ¿Y qué trabajamos? Trabajamos algunos aspectos que eran muy importantes, que ya algunos los ha mencionado Adriana. Y sobre todo nos empezamos a mirar algunas cositas que son bien valiosas también, que es temas de implementación tecnológica, donde pues orientábamos cómo hacer todo un montaje tecnológico que es muy importante, o sea, no es solamente tener las herramientas, sino que ¿Sabes que yo realmente podamos llegar a los estudiantes. ¿Aló? Bueno, también necesitamos, hicimos una implementación que tal vez fue de las que más les interesó a las instituciones en el trabajo de didácticas digitales. Y allí en didácticas digitales, un punto que fue muy importante para nosotros y para las instituciones es pensar la didáctica mediada por tecnología, no en contenidos, sino en didácticas. Y por eso trabajamos entonces mucho lo que fueron las secuencias didácticas para las aulas, también lo que es construir situaciones didácticas para poder trabajar con los estudiantes diferentes escenarios de aprendizaje mediados por tecnología y pues trabajamos diferentes estrategias como lo que fue la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, también trabajamos narrativas digitales, trabajamos cajas de herramientas, trabajamos también lo que se llama navegacionismo inteligente para poder, digamos, orientar a nuestros estudiantes a hacer buenas búsquedas de información, también todo lo que es el proceso de gestores de citas. Y hicimos un proceso muy, muy bonito, sobre todo en evaluación mediada a través de tecnología, procesos de evaluación mediados por tecnología, y algo que fue un trabajo muy interesante en lo que es encuentros sincrónicos. Entonces, ¿cómo empezar a diseñar nuestros encuentros sincrónicos con nuestros estudiantes, cómo hacer una buena planificación, qué herramientas podemos trabajar con los encuentros sincrónicos, lo que son los tablets, lo que son los tableros, las pizarras, lo que son también, digamos, los juegos para hacerlos en línea, lo que es hacer un trabajo de estudio de casos o lo que es hacer un juego de roles a través de las estrategias, digamos, de esos espacios. ¿Qué fue lo más valioso que realmente vale como la pena resaltar? Pues uno, que muchas instituciones pudieron replantear sus prácticas educativas, ver que la mediación tecnológica requiere un proceso muy importante y creo que es algo que se ha visto mucho en todo este proceso, la importancia de una formación docente más estructurada sobre lo que es el trabajo con tecnología. O sea, ya no ver la tecnología como una herramienta, sino ver la tecnología, más bien ver toda una estructuración didáctica que nos permite utilizar las herramientas tecnológicas para favorecer los procesos en el aula. Entonces, ese punto fue muy importante. También que las instituciones se replantearan qué es trabajar a través de una mediación tecnológica, qué procesos diferentes requerimos, qué procesos de implementación requerimos. Y esto ha hecho que nuestros profesores, pues los profesores que trabajaron en este proceso y todos los que hemos estado aquí, creo que nos llevamos como esa experiencia de replantearnos, rediseñar, ¿cierto? Todo lo que es nuestra función y cómo aprovechar la tecnología para ello.
¿Qué otro punto? Y este tal vez uno de los puntos más valiosos que también Adrián nos comentaba un poco, digamos que son dos procesos que iban simultáneos y que tienen muchas similitudes, fue la posibilidad de plantear procesos y proyectos conjuntos. Entonces, estos tipos de proyectos conjuntos empezaron a generarse como alternativas que proponían los docentes y que terminaron en algunas propuestas que realmente lo bonito es que lleguen a implementarse. Entonces, ¿qué propuestas se plantearon mucho? El desarrollo de ambientes inmersivos. ¿Qué son los ambientes inmersivos? Estamos hablando de simuladores, de juegos serios, de lo que conocemos como software conceptual para poder acompañar a través de un software todo el desempeño de un curso. ¿Qué más podemos mirar? La construcción de laboratorios online. Bueno, es decir, y de laboratorios remotos. Entonces, este tipo de procesos fue muy bonito porque en muchos casos nosotros en las instituciones educativas pensamos que estos procesos tenemos que comprarlos, que casi siempre cuando pensamos en un simulador vamos a adquirir la licencia, vamos a comprar el software y nos empezamos a dar cuenta que hoy en día con la evolución tecnológica dependemos más es de que hayan docentes que quieran traer propuestas y con esas propuestas podemos hacer un equipo interdisciplinario e interinstitucional que nos permita desarrollar procesos y proyectos de manera conjunta. Es decir, pensar de pronto ya en desarrollar un simulador, un laboratorio, un ambiente virtual para nuestra clase desde los profesores. Eso fue una ganancia muy bonita que tuvo el plan. Ya, pues, a manera como de anécdota, les cuento que estamos con dos instituciones trabajando un proyecto de manera conjunta. Esperamos que salga, o sea, esperamos que dentro de poco la buena noticia es que nos encontremos para decir, mire, este fue el proyecto que hicimos entre todos y que estamos implementando y que queremos compartir con las otras instituciones. Creo que si eso se puede, lo podemos fortalecer, ese trabajo en conjunto, darnos cuenta que estamos construyendo país entre todos, yo creo que esa podría ser la ganancia más importante que tengamos en este plan Padrino. Gracias, Martín. Excelente todas esas reflexiones y la verdad nos encanta escuchar esas buenas experiencias y sabemos que es a futuro donde vamos a recoger los frutos de lo que se está sembrando hoy. Y hay algo muy importante por reconocer y es esa labor docente, todo ese compromiso y la verdad mucha carga está sobre los docentes porque además de su área y su línea específica, entonces tiene que saber de pedagogía, el profesor tiene que saber de didáctica, tiene que saber ahora de herramientas tecnológicas, entonces también de evaluación, de aprendizajes. Entonces vemos que los profesores están acosados y que es mucha la información y que sabemos que esto se aceleró y que es muy poquito tiempo y que realmente hay que acompañarlo desde las instituciones, pero también es muy rico contar desde la experiencia que tiene Ángela, que nos cuente y nos dé sugerencias para los docentes o estrategias para tener en cuenta con los docentes cómo se debe trabajar estas herramientas tecnológicas, pero aplicándolas a la didáctica y que haya un real compromiso y un aprendizaje y facilitarle también la labor docente, que la tecnología no se vuelva una carga, sino también que le facilite estos medios. Entonces, Ángela, colabóranos con esa respuesta. Bueno, muy buenos días para todos los que están conectados al panel. Muchas gracias, pues, por acompañarnos en este espacio. Pues inicialmente quiero hacer como esa reflexión de este acompañamiento que estamos haciendo de las clases, pues, clases mediadas por tecnologías digitales, donde, pues como bien lo hemos dicho, no estamos hablando de educación virtual. Sin embargo, pues lo que hemos hecho en las instituciones es tomar algunos principios de esta metodología de educación, como son, por ejemplo, reorganizar nuestros cursos, revisar cuál es nuestro rol como docentes, cuál es la interacción que tenemos que mantener con nuestros estudiantes y adaptar ese currículo de curso a las herramientas digitales que están dispuestas, y que también, pues, entre todos tenemos, tanto los estudiantes como profesores, para poder lograr los objetivos de aprendizaje de dicho curso. Yo creo que acá estamos llamados a aplicar el principio del aprendizaje ubicuo, el que es propuesto, pues, por Burgules, quien dice que, pues, estamos llamados a aprender en cualquier momento,
y desde cualquier lugar, a través del trabajo colaborativo con nuestros pares o con otros expertos y aprovechando todas esas posibilidades que nos da la Internet, que es mantenernos conectados unos con los otros, intercambiando diferentes informaciones, conocimientos, entre otros. Algunas de las recomendaciones que daría pues, a los profesores es primero reconocer quiénes son nuestros estudiantes. Creo que esta es una oportunidad para acercarnos a ellos, conocer cuáles son sus preocupaciones. Recuerden que estamos en un contexto muy diferente al de la educación virtual, entonces es necesario conocerlos un poco. Es posible que las mismas preocupaciones que ellos tengan, también nosotros las tengamos como profesores. Entonces creo que ponerlo sobre la mesa posibilita que entre todos busquemos posibilidades de solucionarlo y que esas tensiones se disminuyan a través de esos espacios de formación que estamos disponiendo allí. En este conocimiento acerca de los estudiantes también es importante identificar los dispositivos y las herramientas con que ellos cuentan, pues es innegable la brecha digital que tenemos en este momento en Colombia y en muchos países en el mundo, entonces es importante reconocer y lo digo porque pues, no solamente podemos hacer uso de tecnologías digitales, sino también de tecnologías analógicas de acuerdo al área disciplinar en la cual estemos trabajando. Una segunda recomendación es planear el curso, planear tanto el trabajo sincrónico como asincrónico que vamos a tener. Ojalá fuese semana a semana, donde haya claridad para el estudiante de lo que vamos a hacer, qué actividades tenemos que realizar, qué materiales vamos a abordar, si vamos a tener encuentros sincrónicos, qué va a pasar en ese encuentro sincrónico, cómo debemos estar preparados para ello, dejar muy bien en esa planeación cuáles van a ser los medios o los canales de comunicación. Algunos profesores dicen, bueno, entonces dejo abierto todos los canales de comunicación. No, yo pienso que hay que saberlos escoger de acuerdo a las características que tengan los estudiantes, como lo mencionaba en la recomendación anterior. Es decir, si los estudiantes, digamos, tienen posibilidad de tener conexión a través de su celular con datos, pues puede ser un medio muy acertado utilizar un grupo en WhatsApp. O revisar entonces si es el correo electrónico o si estamos utilizando alguna plataforma educativa, entonces revisar cuál de esas herramientas podemos poner a disposición para mantener esa interacción y comunicación con los estudiantes, que es muy importante, pues siempre, no solamente en la virtualidad, sino también en la presencialidad, pero que hace pues, que tenemos que hacer un énfasis cuando estamos trabajando a través de estas tecnologías digitales. Una tercera recomendación es convertir los encuentros sincrónicos en escenarios de aprendizaje. Es decir, no que sea una clase magistral, tenemos que buscar diferentes estrategias didácticas donde ese espacio realmente nos conlleve a proponer actividades que le permitan al estudiante desarrollar su pensamiento crítico, orientar, digamos, las acciones a la resolución de problemas, a la reflexión, a la argumentación y demás. Allí pues, se pueden utilizar muchas herramientas y muchas estrategias. Una, digamos, que utilizo mucho es al principio de la clase, pues, compartir un texto, un audio o un video sobre el tema que estamos desarrollando. También, pues, hacer invitación a personas expertas sobre el tema como para ir, digamos, variando un poco esos encuentros y que no se vuelvan monótonos. Llevar un caso para que allí se resuelva y demás. Y como les digo, evitar en la mayoría pues, que no se vuelva una clase magistral, sino que sea un poco más para, bueno, lo que hicimos en el trabajo asincrónico, aprovechemos este espacio para preguntar, para resolver y demás. Y allí también es importante utilizar diferentes tipos de contenido para lograr esa interacción con los estudiantes. Pues
incluso no solamente de que nosotros los produzcamos, sino que también invitar a que los estudiantes en ese encuentro dejen algo, ¿cierto? Algo como lo que está pasando en este Padlet, que mientras ustedes pues, nos están escuchando, está la pizarra digital con el Padlet y allí ustedes también pues, están respondiendo el día a día que viven como tutores o como profesores pues, durante esta época. Entonces, es importante mirar, bueno, qué herramientas nos pueden facilitar eso y que también favorezcan esa interacción de los estudiantes en estos espacios sincrónicos. Por último, pues, diría que no olvidar que las TIC solamente son un medio y no el fin. Hay veces, bueno, y más en este momento, estamos abrumados por tantas tecnologías, o sea, uno se encuentra con los profes, pues, y ellos le dicen, bueno, ¿cuáles y cuántas debo de utilizar? Yo siempre les digo, lo primero es, defina cuál es su objetivo, ¿cierto? Revise, pues, o sea, sí como profesores estamos llamados a estar pendientes de lo que está pasando en el contexto, tanto, pues, herramientas que... digitales que son transversales a cualquier área disciplinar, como las propias de nuestra área. Entonces, hay que estar informados y revisar, bueno, de acuerdo a mis objetivos de aprendizaje, lo que quiero lograr, mirar si hay una herramienta que lo pueda, pues que me lo pueda favorecer. Siempre digo, si la herramienta, en vez de favorecer lo que yo quiero hacer, lo está obstaculizando, lo mejor es no utilizarla, porque, pues, como les decía, hay mucha tentación de usar muchas herramientas, hay una gran oferta, pero no es tanto utilizar muchas herramientas, sino las adecuadas y las pertinentes para lograr nuestros objetivos de aprendizaje. En ese sentido, es muy probable que si yo utilizo dos o tres durante mi curso, ¿cierto? Pero son las indicadas, como les digo, vamos a lograr un mayor impacto en ese aprendizaje de los estudiantes. Y acá pues, siempre le recuerdo a mis colegas que, y creo que esto, este momento lo reivindica, es que la tecnología en ningún momento pues, va a reemplazar ni al profesor ni al estudiante, y mucho menos pues, esa relación pedagógica didáctica que se da en el mismo acto de aprender y de enseñar. Sí, digamos que se transforma, pues no es lo mismo cuando estoy en la presencialidad con mis estudiantes a cuando estoy detrás de una pantalla, pero esas relaciones siguen existiendo. Se dan de otra manera, pero siguen allí latentes y tenemos que aprovecharlas porque pues, ese es como uno de los papeles que tiene el profesor, ¿cierto? Más que transmitir ese conocimiento y demás, es también propiciar esos espacios de interacción y de intercambio de conocimiento entre ellos, porque como lo decía ahorita, o sea, es muy importante que ellos trabajen con sus pares, ¿cierto? Y que sepan que no todo lo que van a aprender está en el curso, sino que también hay otras fuentes que pueden consultar y que son igualmente valiosas. Lo importante es que tengan unos criterios muy claros de cómo seleccionar esas fuentes y que sean confiables, ¿sí? Bueno, ya pues, algo que sí quería como dejar aquí, más que las recomendaciones, como una invitación a los colegas, es que promovamos entre los estudiantes pues, la solidaridad y la colaboración mutua. O sea, creo que ese es un elemento fundamental. No solamente para entre los estudiantes, sino debería ser para todos los ciudadanos. Revisar si podemos hacer algunas de las actividades con tecnologías analógicas. No todo se tiene que volver digital porque estamos en la virtualidad. Pueden seguir funcionando. Conozco pues, laboratorios de química o física que pues, dan indicaciones a los estudiantes y siguen utilizando tecnologías analógicas, ya que los resultados lo manden pues, a través de algo digital, es diferente. Dosifiquen esos contenidos y esas actividades. Recuerden que pues, en este momento, ¿qué nos pasa a nosotros que estamos abrumados? Ellos también lo están, ellos tienen también otros cursos y demás, y pues cada actividad requerirá un tiempo significativo, entonces dosifiquemos esos contenidos y por último pues también que aprovechemos, ahorita lo decía, que a veces creemos que los profesores todo lo tenemos, o sea, tenemos que crear todos los contenidos, ¿cierto? Pero también podemos utilizar ello para que en las clases les propongamos a los estudiantes que ellos
una actividad que tengamos que realizar, ellos tengan que producir ese contenido. O sea, que a través de un video, un audio, un cómic, una infografía, ellos presenten el resultado de una actividad que les estamos proponiendo. Allí pues ocurren varias cosas, o sea, hay un aprendizaje invisible y además pues estamos también fortaleciendo esas competencias digitales ciudadanas que tenemos que tener pues cualquier profesional en este momento. Entonces, no, básicamente pues esas son mis recomendaciones, Julia. Gracias, Ángela. Excelente tus aportes, la experiencia, y realmente es de mucha utilidad todos esos consejos. Acá quiero darle la palabra a Martín, pero que nos dé unos tipsitos cortos que, de acuerdo a una conversación que habíamos tenido, tiene unas recomendaciones también muy interesantes para los profesores. Entonces, que nos cuentes así brevemente para continuar con el panel. Entonces, Martín, cuéntanos esos tips que tienes para los profesores. Bueno, gracias, Julia. Rápidamente y completando un poco lo que decía Ángela. Uno, ¿cierto? Hacer un diseño pedagógico de mis sesiones, ya sean sincrónicas, ya sea un trabajo asincrónico, pero hacer un diseño pedagógico, una ruta didáctica, ¿cierto? Dos, tratar de tener una caja de herramientas, de las herramientas que yo utilizo y que me pueden servir para trabajar en mis sesiones, ¿cierto? Tres, cuando hagamos encuentros sincrónicos, entonces pensemos siempre en menos trabajo oral, o sea, menos hablar menos y que nuestros estudiantes actúen más. Es decir, busquemos siempre que nuestros estudiantes estén accionando, trabajando, operacionalizando su conocimiento en esos espacios sincrónicos. Esos son como esos tres consejitos rápidamente para completar un poco lo que nos hablaba Ángela. Excelente. Buenísimos esos trucos. Y acá queremos compartir la parte aplicada, que como les comentamos al principio, dentro de esas buenas prácticas es cómo utilizar esas herramientas para compartir conocimiento. Acá le quiero dar la palabra a Elena, que nos va a mostrar un Mentimer que vamos a aplicar. Elena, adelante. Sí, a todos queremos recordarle igualmente que estamos haciendo preguntas de manera interactiva para que ustedes también participen de este panel. Para ello, al inicio de este panel dimos una URL para ingresar a Padlet. Si están en alguna de las herramientas, les enviaré al chat para que por favor participen. Y también para todas las personas que nos sintonizan, queremos conocer cuál es la percepción en cuanto a la importancia que tiene para usted los siguientes aspectos en la educación mediada por tecnología. Conocer al estudiante, la comunicación, las estrategias didácticas, las tecnologías digitales. Entonces, para participar, solo deben ingresar a menti.com y digitar el código 3442061. 3442061. Les estaremos enviando el código mediante el chat al que se encuentran conectados y al final del panel conoceremos pues como todos estos resultados. Entonces seguimos adelante con el panel mientras ustedes participan. Gracias, Elena. Acá muy importante también conocer algunas experiencias y especialmente estas estrategias que se aplican, y se habla de aula invertida, de aula extendida, de aulas gemelas, y uno de los talleres que vimos que tuvo mucho impacto fue aula invertida. Lo trabajamos en las dos inmersiones, y el profesor Víctor de la Universidad del Valle fue el que nos dio estos talleres, y la verdad vimos un gran impacto, una gran demanda, mucho interés de los participantes. Entonces acá quisiéramos que Víctor nos cuente desde su experiencia como docente cuál es el impacto que se tiene con los estudiantes y conocer toda esta temática de aula invertida que se está aplicando mucho en estos momentos y que lo vemos muy propio para ahorita todo lo que tiene que ver con presencialidad asistido por tecnología. Entonces, adelante, Víctor. Muchas gracias, Julia. Un saludo especial para ti, para todos los panelistas. Realmente, cuando me invitaron a participar en Educated, a compartir la experiencia en la aplicación de aula invertida como una estrategia didáctica,
pero asociada a un enfoque pedagógico. Trabajo con aprendizaje basado en problemas, y dentro del aprendizaje basado en problemas, una de las estrategias didácticas es el aula invertida. Esto lo veníamos haciendo desde la presencialidad, se trabaja por aprendizaje basado en problemas desde hace más o menos 26 años, y lo de aula invertida tal vez 1 o 2 años como una estrategia didáctica. Lo que compartí en estos 12 talleres que ofrecí en Educated fue, en primer lugar, recuerdo la parte de qué es el aula invertida, y es que se puede trabajar tanto en la presencialidad como ahora se da muy bien en la parte asistida por la tecnología, en la que el profesor, en el momento en el que estudiante tiene su tiempo independiente, le graba unos videos de aspectos básicos de los conceptos que quiere que el estudiante se apropie, asociados a los resultados de aprendizaje, y en el momento presencial o presencial asistido por la tecnología, vamos a cambiar ese trabajo por talleres, profundización del conocimiento, resolución de dudas, hacerlo mucho más dialogado. Esto tiene que ver mucho con lo que ha dicho, por ejemplo, Martín, y ha dicho, por ejemplo, Ángela, nuestros panelistas, y es volver esos momentos de encuentro con el profesor más dialogados y no simplemente hacer una clase magistral. Los videos, los profesores los pueden realizar con herramientas básicas disponibles. Eso fue lo que mencionamos en los 2 talleres. Es decir, no es necesario recurrir a aplicaciones de pago, sino que con herramientas básicas que tenemos disponibles podemos realizar esos videos. Pero también el profesor puede ser un curador de contenidos que encuentre en la red y utilizar esos videos o otros materiales u otros materiales educativos para proponérselos a los estudiantes. Importantísimo cuando se trata de aula invertida, pero también con cualquier actividad académica, es que el estudiante tenga una guía de trabajo de qué hacer con esos elementos, y también una rúbrica es cómo se le va a evaluar su trabajo. Nosotros hemos asociado el trabajo de aula invertida con portafolios educativos, que los estudiantes lo hacen a través de la herramienta de Blogger, y en el portafolio educativo ellos van consignando todo su trabajo para ir mirando ese progreso, esa transformación, esa apropiación de los conceptos que ellos se van dando. Entonces, es una metodología, una estrategia, digámoslo así, que se da muy bien para la parte que ahora estamos en esta contingencia. Centra el proceso en el estudiante, en el aprendizaje, sin querer decir con eso que el trabajo del profesor se pasa a un segundo plano, porque la enseñanza siempre estará acompañada del aprendizaje y viceversa. El profesor lo que cambia es el rol, cambia un rol de tutor a un rol de guía, y por lo tanto es necesario que el profesor conozca a su público objetivo. Recomendamos entonces la aplicación de formularios, de encuestas, en las que caractericemos a los estudiantes sobre, primero, qué conceptos o preconceptos tiene sobre lo que nosotros vamos a enseñar, los resultados de aprendizaje que van a tener, pero también que nos dé cuenta de qué herramientas tecnológicas conocen, si la conexión a internet es buena, si trabajan, si las chicas están embarazadas, para hacer una enseñanza diferenciada, y así el estudiante pueda tener también un aprendizaje diferenciado, porque no todos aprenden al mismo tiempo ni con el mismo ritmo. Cuando aplicamos estrategias didácticas asociadas a un enfoque pedagógico, necesariamente entonces tenemos que cambiar la evaluación, y la evaluación entonces se convierte en clave, que tiene que ser que no sature al estudiante, pero tampoco sature al profesor en estar calificando entregables. Por lo tanto, aquí también alguno de nuestros panelistas mencionó la importancia de la producción de contenido de los estudiantes a través de mapas mentales, a través de wikis, a través de la producción de videos que más adelante uno pueda como profesor también utilizarlos en el aula invertida. Por ejemplo, mis estudiantes producen videos que luego podemos utilizarlos, y la evaluación entonces recomendable que sea más diagnóstica y formativa, más cualitativa que cuantitativa, es decir, con mucha más retroalimentación. Recomiendo
mucho la parte de las licencias, como vamos a producir videos, entonces esos videos tienen que tener, van a tener imágenes, van a tener sonidos, y tenemos que tener mucho cuidado con la parte de licencias para no ir a infringir derechos de autor. Lo ideal es conseguir videos o materiales que tengan licencias abiertas, como las licencias Creative Commons, y de la misma manera los materiales que nosotros producimos, ponerlos al servicio de toda la comunidad educativa con esas mismas licencias para que sea de libre uso, en la cultura abierta. La experiencia que he tenido con los estudiantes es que reciben la estrategia didáctica muy bien, desde cuando estábamos haciendo la presencialidad como ahora la asistida por tecnología. Agradecen mucho que el material esté pregrabado, grabado para que ellos lo puedan retroceder, observar en qué momento no entiendan algo y volverlo a grabar las veces que quieran. Pueden tomar nota de que no entendieron en un momento determinado del video, resolver eso por ellos mismos, y en el caso en que no se resuelva, entonces ya en la parte de tutoría con el profesor se entrará a resolver. Una de las situaciones es que voy a resaltar dos cosas más que tienen que ver con el aula invertida. La primera es, de pronto, en algunas ocasiones los profesores me preguntan, ¿y si yo grabo esos videos? Si yo grabo ese material y lo pongo al servicio de los estudiantes, ¿cuál es, va a ser mi tarea ahora? ¿Será que entonces van a prescindir de mí? Ya lo adelantaron algunos de los panelistas, el trabajo del profesor cambia. No es que el profesor deje de existir, ni el profesor sea prescindible. Y lo otro es la parte de que lo mencionó nuestra moderadora Julia, y es que al profesor con esta gran cantidad de herramientas tecnológicas, de tener que saber de didáctica, de pedagogía, de qué en la caja de herramientas qué escojo y en qué momento los escojo para poder trabajar con los estudiantes, pues hay una gran cantidad de trabajo que normalmente las instituciones, y puedo decir que podría ser a nivel general, no reconocen. Por lo tanto, mientras la tendencia es que desarrollemos un proceso de aprendizaje más centrado en el estudiante para volverlo más autónomo, lo que realmente las universidades tienden a favorecer es la clase magistral. Y ahí un llamado de atención pues al sector y a la parte administrativa para que se tenga en cuenta esto, porque ese trabajo de dar clase con la boca cerrada, de poner a los estudiantes a que sean ellos los que discutan las preguntas, los que pongan en común lo que han averiguado, implica detrás de eso una planificación del curso bastante concienzuda, una planificación y apropiación de las herramientas tecnológicas que voy a usar, y por lo tanto eso no todas las veces ni por todas las instituciones es tenido en cuenta. Realmente esas fueron las dos intervenciones que yo hice en el panel de Educatec, en las conferencias de Educatec. Se repitió dos veces lo de aula invertida con muy buena acogida, y en lo que tiene que ver con la Universidad del Valle y con asistentes a los talleres, es que ya he tenido comunicación con ellos para asesorarlos de manera privada en la aplicación de esta estrategia. Mi recomendación es que inicien de a poco, si no están haciendo esta u otra estrategia didáctica, inicien de a poco, no intentar cambiar todo el curso de la noche a la mañana, sino un eje polémico unos grandes conceptos o grandes ideas, y la trabajen de manera diferente para que puedan ir evaluando cómo es aceptado eso por los estudiantes, y de esa misma manera ir ajustando el curso que tiene que ver con todo lo de la planificación. Eso sería lo que tendría que decirles en este panel. Muchas gracias. Excelente, Víctor. Muchas gracias. Esa estrategia realmente nos hace pensar de todas las dinámicas que tenemos ahora y cómo motivar al estudiante en ese trabajo independiente, más flexibilidad, un cambio cultural, más apertura, más contenidos, también todos esos contenidos digitales y reutilización de tecnología.
Como dices, es importante entender para ser entendido, y acá algo muy importante de los talleres es que los profesores tuvieron la oportunidad de participar como estudiantes. Entonces también es esa mirada como asistentes a los talleres que queremos escuchar esas reflexiones, y en principio quiero darle la palabra a Adriana Quimballo, donde nos cuente qué hay que tener en cuenta con los estudiantes, pero también ella como participante de los talleres, qué buenas prácticas vio o qué lecciones aprendidas identificó estos talleres. Entonces, adelante, Adriana Quimballo, y gracias. Gracias, Julia. Buenos días para todas y todos. Para mí es un honor representar a Uniminuto, quien la considero como mi familia. Un especial saludo a la familia Uniminuto. Bueno, desde la perspectiva de quienes nos encargamos o nos preocupamos por el desarrollo del potencial humano, pues tenemos que ubicarnos o orientarnos hacia la educación remota de emergencia. Y pues partiendo de esa premisa, el otro reto es taller. Cuando mencionan la palabra taller, diseñar un taller orientado al desarrollo del potencial humano, como fue el taller que desarrollé, pues tiene varias implicaciones. El primero es el estudiante. Cuando estamos hablando de estrategias didácticas que ya mis compañeros de panel expresaron detalladamente en qué consiste, el taller tiene una exigencia bastante particular, y es poder evidenciar en el escenario las fortalezas de los estudiantes, es decir, que la práctica debe estar orientada a identificar, a fortalecer, a determinar esas habilidades y destrezas que tienen los participantes, teniendo claro que en ese grupo de participantes hay estudiantes, comunidad, docentes, y pues en ese escenario hay que crear otro tipo de ritmos, hay que crear otro tipo de ambientes que le permitan a ellos sentirse identificados y poder participar. En esta línea estoy muy de acuerdo que no se puede olvidar que la educación remota de emergencia exige otras dinámicas. Si teníamos en la presencialidad 3 horas de clase, no podemos tener al estudiante 3 horas de clase en medio del discurso sin tener la posibilidad que él genere otro tipo de procesos. Y ese tránsito lo debemos hacer con ellos. Muchos de nosotros no estábamos, digamos que familiarizados, o posiblemente teníamos prácticas virtuales o mediadas por las tecnologías. En este caso hicimos un tránsito en corto tiempo, y eso exigió que posiblemente diseñáramos actividades de aula de 3 horas en donde todo el tiempo estábamos impartiendo conocimientos. Allí también, igual que mis compañeros, hago un llamado porque no se trata de tener los 3 horas. Y si es así, hay que generar espacios para que el estudiante pueda evidenciar en actividades prácticas de corta duración esas fortalezas que estamos desarrollando. En mi caso, las actividades que yo desarrollo son actividades en donde utilizan todos los sensorios, es decir, distintos estilos de aprendizaje, diferentes maneras de poder aproximarse al conocimiento. Y allí, en donde se diseña un escenario para que todos al tiempo comiencen a generar una serie de actividades de movimiento, de precisión, de coordinación, en donde el estudiante solo tiene segundos o minutos para poder desarrollar la actividad y luego cambia. Este tipo de estrategia fue muy favorable para el campo en el que yo me encuentro, porque esto permitió que estuviese todo el tiempo el participante activo, receptivo a prender su cámara, a mostrar su destreza en la actividad que suministraba. Entonces, en este caso, puedo sugerir a los compañeros que se evidencie también que el estudiante quiere ser el protagonista allí, quiere mostrar su conocimiento, quiere mostrar estas habilidades que él trae
hay que generar espacios, diseñar estrategias que nos permitan que él pueda evidenciar esos aspectos. Ahora bien, ¿cómo vamos a transitar en estas tecnologías? ¿Cómo vamos a hacer para que el estudiante además se sienta cómodo? Es importante reconocer que cuando hablamos de talleres, el taller implica una serie de secuencias y una serie de momentos cruciales para la estructuración del conocimiento. Una parte es en donde él puede evidenciar estos ejercicios e identificar sus fortalezas y posteriormente viene la evaluación, como lo mencionaban. La evaluación hace un devolución creativa, hace como una realimentación de eso que él está aprendiendo para poder nuevamente estructurar esos aprendizajes. Y es allí en donde los distintos escenarios que podemos presentar en estos espacios le puede brindar a él múltiples y distintas oportunidades para poder transitar en estos procesos de aprendizaje. Finalmente, desde mi punto de vista, conocer a los estudiantes de manera previa es importante, pero hay que conocerlos más en el escenario. Y de eso depende la experticia del docente, poder identificar qué herramienta o qué estrategia, qué actividad le va a permitir revelar esa habilidad y esa destreza en el estudiante. Y para ello, pues el tiempo que estamos en la mediación tecnológica realmente se hace corto. Muchas veces el tiempo, a pesar del volumen de información que estamos intercambiando con el estudiante, no nos permite hacer evidente esas destrezas y fortalezas en el estudiante. Entonces, desde mi punto de vista, sugiero buscar otros espacios en donde él pueda recuperar esa información un poco más teórica para que en el encuentro podamos fortalecer aún más ese aprendizaje, pues, logrado en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues, ya como participante en el otro rol que estuve posteriormente en varios talleres, fundamental la actividad de construcción colectiva. La red que se genera a partir de la construcción colectiva con otros docentes, otros estudiantes, fue bastante positiva porque de allí, como ya lo mencionaron, se generan otros procesos de vínculo, de fortalezas institucionales y otros procesos que se pueden desarrollar a partir de esa conexión y esas redes que se generan. Fundamental también darle un proceso de continuidad. Este es un escenario que se fortaleció bastante de todos estos conocimientos y de todas estas experiencias, pero se debe pensar en cómo se continúa con esta plataforma para que estos procesos que de aquí, digamos que se establecieron, se continúen y posteriormente en una segunda versión podamos recuperar esas lecciones aprendidas porque el proceso continúa, es decir, que nuestro proceso se prolongue, pues bueno, por mucho tiempo más, pero es allí en donde también depende de nosotros poderlo sistematizar y poder acompañar el proceso para que se mantenga. Bueno, eso sería por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana Quimbayo. Realmente es importante esa mirada del estudiante, ese acompañamiento y el gran reto que tienen los profesores de motivar y cautivar a los estudiantes. Acá quisiera invitar a Adriana Giraldo en forma corta que nos dé unos tipsitos, ella que tuvo la oportunidad de estar muy pendiente de todos los talleres y que participó en algunos, como algunas lecciones aprendidas que tiene para compartirnos. Adelante, Adriana Giraldo. Gracias.
Algunas de las recomendaciones fundamentales que surgieron de muchos talleres es la participación activa de los estudiantes. Eso lo hemos dicho a lo largo de este panel, pero yo creo que hay que seguir recalcando en eso, desde conocer a nuestros estudiantes, su contexto. No es lo mismo cuando nuestros estudiantes se conectan desde un celular que desde un computador, dependiendo de la temática que trabajemos. Entonces, cuando iniciamos el periodo, hay que hacer un ejercicio de exploración y conocer el contexto de nuestros estudiantes, qué restricciones de comunicación, de accesibilidad tienen, si tienen las herramientas en sus equipos, cómo desde las universidades han hecho esfuerzos grandísimos en proveer licencias de los software específicos o de algunos recursos que se necesitan. Entonces, ese conocer a los estudiantes, el permitir que no solo sean los trabajos sincrónicos, sino que existan a lo largo del periodo sin desbordar actividades, pero sí que sientan siempre la presencia del profesor y el grupo constante en clase. Realizar, por ejemplo, actividades de foros asincrónicos. A veces los estudiantes en clase son tímidos para hablar, pero foros asincrónicos, espacios donde realmente yo puedo participar, dar mi opinión, son muy, muy importantes y cualquiera de las herramientas que usamos hoy en día para aulas digitales nos permiten ese espacio. Que los profesores participen, colaboren. Hacer clases conjuntas es bien interesante. Como les decía yo, de estas experiencias surgieron posibilidades de profesores de diferentes universidades participar en algún momento en clases de otros profesores o al interior de las mismas instituciones. Si profesores que dan una misma materia comparten y unen esfuerzos en desarrollar su materia de manera conjunta, eso nos ahorra grandes esfuerzos que implica todo este diseño de cursos mediados por tecnología. Excelente. Gracias, Adriana, por ese complemento. Queremos invitarlos a que participen con preguntas por el chat, también por el Padlet que les compartimos, el Mentimeter, que eso lo estaremos revisando finalizando este panel. Queremos agradecer también a las personas que están conectadas en estos momentos. Tenemos 550 personas. Agradecerles por escucharnos y por esta interacción que tienen con nosotros. Bueno, hay algo muy importante y es identificar el rol del docente y también del estudiante. Y se dice que el rol del docente, además de ser docente, entonces también es padre de familia, también es hermano, es hijo, es compañero, es deportista. Y lo mismo está pasando con los estudiantes, que además de ser estudiante, es hijo, es hermano, es joven, es deportista. Bueno, todos estos contextos. ¿Y qué pasó ahora con la educación? Que todos lo están viviendo en un mismo espacio. Entonces las clases las están recibiendo en ambientes que no estaban acondicionados para esto. Acá es muy importante conocer esas estrategias de bienestar que se han estado implementando desde sus instituciones o también ustedes como docentes, cómo acompañan este proceso para ayudar en esta incertidumbre. Entonces aquí nos gustaría como conocer la experiencia de Adriana Quimbayo y luego Ángela también para que nos dé unos aportes. Entonces, Adrián, adelante, Adriana. Gracias. Gracias, Julia. Muy bien, en este proceso de prácticas es importante también reconocer los espacios que estamos diseñando para estas nuevas exigencias. Hay que tener en cuenta también los lenguajes, hay que tener en cuenta, digamos que las exigencias institucionales en este momento que recaen sobre la práctica y pues mantener los procesos articulados, es decir, tratar de mantener la institución presente en la mediación pedagógica con el estudiante, a pesar pues de las circunstancias que estamos viviendo hoy por hoy, pues los estudiantes también quieren reconocer que están vinculados a una institucionalidad, a una misionalidad, y que de ellos también depende pues esa transición y todo ese componente misional de las instituciones. Entonces, pues desde mi punto de vista ha sido un ejercicio realmente
que ha fortalecido mi práctica en muchos sentidos y adicionalmente también me reta a generar otro tipo de procesos y ambientes que le puedan generar a los estudiantes oportunidades de aprendizajes infinitas y aquí pues acoger las distintas maneras de poder brindar al estudiante maneras de aprender, maneras de identificarse con este nuevo conocimiento desde otro punto y desde otras perspectivas. Muchas gracias. Gracias, Adriana Quimbayo. Ahora le damos la palabra a Ángela. Adelante, Ángela. Bueno, de acuerdo con Adriana, yo quería compartirles una experiencia que tenemos en la Universidad de Antioquia. Es una estrategia que la hemos denominado Somos Familia UDA. Si bien, digamos que empezamos formando a los profesores y luego a los estudiantes para enfrentarse, digamos, a esta nueva modalidad de estudio, también nos preocupamos por lo que estaba pasando en sus hogares, ¿cierto? Porque pues todo lo estamos haciendo desde nuestras casas. Entonces, esta estrategia Somos Familia está orientada a promover la sana convivencia entre las personas que están allí en el hogar. Entonces, en este espacio donde pues tenemos un boletín que publicamos mensual, también tenemos un webinar mensual donde hacemos diferentes actividades lúdicas para que también estemos divirtiéndonos en familia y empecemos por el respeto y todo lo que está pasando en esos espacios en este momento, porque muchos están trabajando, otros están estudiando, bueno, y el que tiene el día a día allí en los hogares. Entonces, esta estrategia es muy bonita porque se da uno cuenta la conexión, no solamente somos profesores estudiantes, sino que, por ejemplo, la comunidad también está muy vinculada a la institución, entonces las personas participan y en algunos webinar que he tenido la posibilidad de estar, me gusta mucho cuando escucho participar un niño de 8 años cantando o diciendo un poema sobre el reto pues que le propone el ponente, o las madres también participando allí y poniendo, digamos, sobre la mesa como esas situaciones que están pasando y que nos llevan a reflexionar y ser más conscientes pues de que muy probablemente la situación que estamos viviendo también la está viviendo el otro y buscar soluciones pues a estas tensiones que se van generando. Entonces es básicamente la estrategia que quería contar y que espero pues que en muchas de las instituciones también pues nos preocupemos por ese elemento primordial que es la familia. Excelente, muchas gracias. Realmente es importante tener en cuenta estos aspectos. Y ya para ir dando como cierre, ir terminando, finalizando el panel, vamos a ir a revisar alguna de las preguntas. Por acá tenemos una que nos hacen y es, ¿cómo va a ser la evaluación de desempeño y seguimiento docente en temas de aplicación de la tecnología y pedagogía para la virtualidad aplicada? Y acá quisiera que Víctor nos acompañara con esta respuesta. Adelante, Víctor. Gracias, Julia. Realmente, antes de mirar la evaluación y seguimiento, es la capacitación de los profesores en estos asuntos. La experiencia con la Universidad del Valle es que no a todos nos cogió con la misma curva de aprendizaje, por lo tanto, se ha hecho necesario intensificar la formación de los profesores en lo que tiene que ver con la pedagogía, la didáctica y las herramientas tecnológicas. Los entregables que tienen que hacer estos profesores cuando toman estos cursos es el cambio de un curso o el cambio de una unidad temática y se le hace seguimiento. Entonces, esa sería como la recomendación. Universidades, profesores, a formarnos en este asunto de la tecnología para poder no solamente aplicarlo ahora en la parte de la contingencia que tenemos, es rico poderla aplicar cuando tengamos la parte presencial para que podamos poner a estudiantes a que asistan a nuestra clase sin que se desplacen de su residencia a aquellos estudiantes que tengan dificultades o que estén viajando. Y entonces lo ideal entonces es, recalco, la formación de los profesores en este asunto, hacer seguimiento de las aplicaciones que van haciendo para transformar sus cursos en términos de lo
pedagogía didáctica y la caja de herramientas de que disponen. Y lo que también recomiendo es que las universidades, para aquello de sistematizar todas estas experiencias, hagan los encuentros de experiencias exitosas en la que los profesores nos contamos qué es lo que hacemos, y así vamos motivando a otros profesores para ir transformando sus cursos y su rol como profesores. Gracias, Víctor. Queremos darle paso a Adriana, Adriana Giraldo, que va a hacer una activación con una pregunta con el Answering Carter. Carden, entonces, para que por favor la activemos. Adelante, Adriana. Gracias. Para cerrar, queremos hacer una nube de palabras con ustedes. Ahí ustedes tienen el enlace con Answer Garden, con ese código. Ustedes escriben una o dos palabras que quieran resaltar sobre todos los que hemos compartido en estos eventos de Educatec, cómo podemos seguir mejorando la calidad de nuestra educación, aprovechando todo el uso de tecnologías digitales y conociendo cada vez más a los docentes y a los estudiantes. Podemos ir mostrando los resultados de nuestra nube de palabras para que veamos los elementos que la gente está participando. Con respecto a la pregunta de evaluación docente, quería, mientras vemos los resultados de nuestra nube de palabras, quería complementar que en este primer periodo, por lo menos es la experiencia de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Manizales, el semestre pasado no hicimos evaluación docente con los formatos tradicionales, hicimos más un ejercicio de percepción de cómo veían los estudiantes, que nos servía de retroalimentación para emprender este otro periodo del año. Y además hicimos unos ejercicios, tenemos desde las unidades virtuales un acompañamiento y seguimiento a las aulas virtuales de los docentes para ver que sean aulas bi-learning, que tengan contenidos, que tengan interacción, que tengan diferentes elementos que nos permiten conocer cada vez más a lo que el profesor realiza y cómo eso redunda en la mejora de las clases. Entonces, es como decía el profesor Víctor, necesitamos identificar en qué temas tenemos que trabajar en formación con los docentes, qué perciben los estudiantes y a partir de ahí ir emprendiendo acciones de mejora. Gracias, Adriana. Mientras vamos viendo la participación en las diferentes actividades que tenemos para proyectar, voy con otra pregunta del público para que después hagamos el cierre de estas estrategias didácticas que tenemos. Entonces, para Adriana Quimbayo, me preocupa la diversidad de los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad. ¿Qué nos puede contar Adriana al respecto? Gracias, Julia. Gracias por el participante en formular la pregunta. Tenemos claro que nuestros más en Uniminuto desde su principio es educación para todos. Y en esa vía, Uniminuto está diseñando o tiene, digamos que muchos esfuerzos orientados a integrar sus prácticas en educación virtual, a reconocer, digamos que la diversidad en nuestros estudiantes. En este caso, pues se hace mucho más importante, urgente, identificar nuestros estudiantes y sus particularidades en el momento del ingreso. Estos estudiantes tienen un seguimiento muy importante desde la universidad. Desde que el estudiante ingresa y podemos identificar en la caracterización que se realiza a todos nuestros estudiantes en el momento en que ingresan a la universidad, se hace un seguimiento y acompañamiento desde Bienestar Universitario y desde toda una línea de primer semestre, en donde acompañamos el proceso con el estudiante desde el inicio de su formación hasta los procesos y acompañamiento al egresado. Entonces, es allí en donde Uniminuto tiene una claridad enorme en que estas características tienen que reconocerse y tiene que verse integrado a nuestra formación.
en este momento se están, por ejemplo, diseñando dentro de VD, un minuto virtual y distancia, varios frentes en donde tiene la labor de poder integrar nuestras aulas, reconociendo organizando el diseño instruccional para poder acudir y poder atender estas necesidades particulares de nuestros estudiantes. Por supuesto que es una preocupación, pero Uniminuto tiene claro que para nosotros debemos, reconocer muchos aspectos de nuestros estudiantes y pues bueno, Uniminuto está al servicio de nuestros estudiantes. Entonces, en esa medida, pues tenemos una preocupación bastante urgente en este aspecto. Gracias. Gracias, Adriana. Y por acá recibimos una pregunta a los participantes que no la quiero dejar pasar y es que dicen, pues mientras hay conexión, hay conectividad y tenemos los recursos, pues rico todas estas estrategias. Pero cuando se tiene dificultad de recursos, ¿cuáles estrategias recomiendan? Entonces aquí quisiéramos escuchar los aportes que nos puede hacer Martín al respecto. Bueno, muy bien. Esta es tal vez una de las mejores cosas que podemos empezar a trabajar cuando pensamos en estrategias didácticas, ¿sí? Es decir, a veces cuando yo tengo conectividad digo, quiero un juego y entonces consigo el juego y trabajo a nivel de juego, ¿cierto? Pero también podemos empezar a pensar estrategias donde no necesariamente tenemos que estar conectados o algo más interesante, poder generar estrategias. Por ejemplo, juego donde las personas puedan jugar en sus hogares, en sus casas, y después cuando haya sus puntos de conexión, poder encontrarlo. Adriana nos hablaba algo muy importante y es poder trabajar también estrategias asincrónicas, es decir, no necesariamente donde estemos en sincronía con el profesor y los estudiantes. Y eso también lo podemos trabajar mucho cuando tenemos estrategias basadas en aula, por ejemplo, aula aumentada, es decir, algunas otras cosas que podemos encontrar en los contextos de los estudiantes y poderlas trabajar y después cuando tengamos ese espacio sincrónico, reunir y ahí sí poder trabajar de manera sincrónica. O sea, es decir, no necesariamente tenemos que estar conectados todo el tiempo para poder trabajar con nuestros estudiantes. Y eso es uno de los puntos que podemos cuando tenemos dificultades en conexión, cuando tenemos conectividad baja. También, como lo hablábamos, podemos generar estrategias de trabajo autónomo donde los estudiantes empiecen a desarrollar por su cuenta y esos espacios de encuentro con nuestros estudiantes se vuelvan más unos espacios como nos hablaba Víctor, ¿cierto? No de clase, sino de encuentro con ellos, ver sus avances, ver cómo han ido trabajando en los diferentes momentos, cómo es el proceso. Y eso nos ayuda un poco cuando tenemos esos problemas de conectividad. Excelente, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya podemos ir dando análisis a las estrategias que tenemos proyectadas. Entonces, empecemos con Adriana, con el Answers Garden. En nuestro 9 palabras vemos que la gente participó bastante, algunas palabras que resaltan, eso significa que varias personas la escribieron, innovación, calidad, colaboración, el contextualizar, la comprensión, la interacción, hay muchos términos que nos ayudan a darnos elementos sobre todo lo que hemos discutido y los temas que a los profesores y en general a las organizaciones de educación nos cuestionan en estos momentos. Estos son temas que veníamos trabajando, pero que en este momento se hace mucho más urgente reflexionar y pensar estrategias de trabajo de diferentes maneras. Gracias, Adriana. Bueno, continuemos con la otra, con Mentimer, y nos colabora Ángela con la reflexión. Bueno, aquí en el Menti tuvimos 45 participaciones, digamos que uno de los elementos fundamentales que ven los participantes para la educación mediada por tecnología es la comunicación,
Bien lo decíamos, de que la comunicación es el elemento fundamental en cualquier acto de formación. Luego vienen las estrategias didácticas, muy cerca a conocer el contexto del estudiante. Y bien, pues, digo yo, en el sentido de que nos ha servido la reflexión en este panel, el último lugar la tienen las tecnologías digitales, porque si bien no tienen que ocupar el primer lugar, solamente como lo hemos creo que dicho en diferentes formas, estas son más un medio y no el fin, y lo que nos debe importar es ese enfoque pedagógico y didáctico que le demos a las actividades que vamos a desarrollar con los estudiantes para lograr esos objetivos que tenemos propuestos. Muchas gracias, Ángela. Bueno, y vamos con el muro, el Padlet. Ahí le pedimos a Víctor que nos colabore con las reflexiones que hay, con los aportes que hay en el Padlet. Listo. La aplicación de diferentes metodologías como aula invertida, Canva, Jamboard, Socrative, ya lo han dicho otros panelistas, creo que fue Martín. Escoger esa caja de herramientas es importante, las herramientas básicas, ojalá de la cultura libre, que se vayan adaptando al trabajo con los estudiantes y se vaya evaluando ese proceso de qué tanto están contribuyendo al aprendizaje de ellos. Por otro lado, esas herramientas que pueden implicar, y lo asocio con una pregunta anterior, esas herramientas que pueden implicar conectividad, hay dos asuntos ahí. En primer lugar, pensar en el trabajo más asincrónico, como se recalcó, pero también, por ejemplo, con el Drive, subir al Drive materiales para que en esos pequeños momentos en que el estudiante tiene conexión los pueda descargar y verlos sin conexión. También las universidades deben ir empezando a adaptarse a esto porque no es una cuestión de la contingencia, es una cuestión que la educación sin comunicación y con esta situación de la comunicación digital pues no podría desarrollarse bien. Es cómo se, a través de Bienestar, se dan equipos a los estudiantes, tarjetas de conexión. La Universidad del Valle tuvo esa experiencia y aquellos estudiantes que manifestaron no tener buena conexión y no tener equipos, y que se hizo un estudio sobre la veracidad de eso, se les dio equipos y tarjetas de conexión. Entonces, lo que hemos visto ahí pues en el Padlet es un mapa de las diferentes herramientas y estrategias. Veo ahí también aprendizaje basado en problemas que los profesores pueden aplicar y que pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Excelente, Víctor, muchas gracias. Bueno, y ya para ir dando el cierre, quiero que cada uno en una frase diga una buena práctica o una lección aprendida. Entonces empezamos por Adriana Giraldo. Yo diría trabajo en equipo y conocer a los estudiantes. Gracias. Vamos con Ángela. Para mí, la comunicación, el reconocer al otro como parte de mi formación, de mi aprendizaje. Creo que entre todos logramos aprender. Creo que ese es lo que quiere hacer también Internet, esa conexión que tengamos con el otro para lograr nuestros objetivos. Gracias, Ángela. Martín. Construir ambientes donde el estudiante operacionalice su conocimiento. Muchas gracias, Adriana Quimbayo. Gracias. Interacción con el estudiante, actividades de corta duración y con mucha puntería. Muchas gracias. Y Víctor. Esta contingencia nos ha dado un gran impulso a los profesores, por lo menos en mi universidad lo he notado, de un interés mediano o poco hacia la tecnología, hacia las TIC, a un gran interés para ello. Entonces veo con mucho optimismo que una vez esta situación pase, muchos de esos profesores van a transformar su práctica pedagógica, van a hacerla más flexible a través de la tecnología y van a centrar más ese proceso en el estudiante. Excelente, muchas gracias. La idea es concluir
muy especialmente reconociendo la labor que se hizo en los talleres por parte de todo el equipo de Red Únete, del Ministerio de Educación, de ASCUN, de los profesores que fueron los talleristas, los estudiantes, todo el acompañamiento técnico que se tuvo, la parte de la plataforma. Dar un gracias muy especial en este panel donde tuvimos las buenas prácticas y lecciones aprendidas. También agradecerles a ustedes la participación, la verdad que excelente los aportes. Yo podría decir también que más que una transformación digital, necesitamos una transformación cultural. Y para cerrar, darle gracias también a todas las personas que están conectadas y que interactuaron con nosotros con estas herramientas que les pusimos y que con las que queríamos conocer también como sus experiencias y por todos sus aportes. Y también agradecer muy especialmente a Red Únete. Quiero darle la palabra a Elena ya para el cierre de este panel. Adelante, Elena. Bueno, sí, así como dice Julia, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy, por acompañarnos en esta transmisión, pues por conocer y dinamizar con todas las herramientas que les pusimos pues este panel. Les queremos recordar los otros dos paneles que concluirán este Educatec 2020. Mañana 26 de agosto a partir de las 9:30 de la mañana tendremos el panel de rectores, el camino hacia resultados de aprendizaje, cómo aprovechar la contingencia y salir fortalecidos. Y este miércoles 27 de agosto a partir de las 9 de la mañana el panel sobre calidad de la educación superior mediada por tecnologías digitales. Los invitamos a inscribirse en la página de redunete.net/educatec. Y a seguir las redes sociales de Red Únete. A todos muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Educatec 2020. Mineducación, Red Únete y ASCUN te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto, compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educatec 2020. Educatec 2020. Mineducación, Red Únete y ASCUN te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educatec 2020. Educatec 2020. Mineducación, Red Únete y ASCUN te invitan a participar en los diálogos sobre la calidad en la educación superior mediada con tecnologías digitales. Del 30 de junio al 27 de agosto compartiremos en línea mediante talleres y plenarias saberes experienciales de las universidades de Red Únete y de expertos nacionales e internacionales. Conoce nuestras inmersiones académicas y selecciona los encuentros a los cuales deseas asistir. Educatec 2020.